Bienvenidos a un nuevo episodio del SORGY Podcast. Ustedes lo han pedido, nos escribieron, nos dieron. Necesito que tú entrevistes al doctor Manuel Torreira. Y adivinen qué, está con nosotros. ¡Un fuerte aplauso! ¡Hey! Y como nuestras pacientes son las que mandan, entonces aquí le tenemos al doctor. Bienvenido a nuestro set, doctor. Muchísimas un placer. Gracias, el placer es mío. Es un honor gracias. Estar aquí hoy en el. Pero Compa, aquí vamos a empezar un de una vez, doctor. No, Yo mamá. estuve estoqueando su Instagram sí. y vi unos casos de uno cuadrito, unos six pack. En hombres sí. que yo pensé que los hombres no se operaban, y cómo, no, es? ¿Cómo no. es, cómo es la cosa. Estamos con un boom actualmente de lo que es la Lipo High Definition, el Six Pack, la Lipo 4K, tienen muchos sinónimos, ¿verdad? entonces Pero todo ah, al final es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Es Lipo lo mismo. 4K. Lipo, al, sí, defini a, eh, alta definición. 4K okay. significa alta definición. Básicamente lo mismo, está bien. Entonces actualmente puedo decir que de todas las pacientes masculinas un gran volumen está llegando a mi consultor. Gracias a Dios. ¿Está el doctor operado? O sea, usted, no, viene no. usted y le dice: Mira, aquí están los resultados. Todavía, pero usted todavía, se, eh, se quiere operar, doctor. Estuviera dispuesto, ¿eh? Yo llevo muchos años tratando, eh, yendo al gimnasio, voy, me quito, vuelvo. ¿Y acuerdas así como yo, que duró cinco años sin ir, una semana llevo? Pare, no, parecido, <laughs> parecido, parecido. Pero, eh, nada, como yo trato de mantenerme en el gimnasio, por esa razón solamente y simplemente todavía no he entrado a un para operarme. Ah, y hacer bueno. un cuadrito, la marca No, segunda. pues entonces, cuando Todavía yo lograrlo. Si no lo logra, pues ya sabe que se Yo logra sé. 100%. Sí, 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 sí. Ahora, doctor, ¿entiende usted que los hombres se están activando? Sí. Porque ven las mujeres que están nítidas, que, que tienen que un tan chichito poeta. tan bien, claro que, que se sí. están activando claro por eso. Que, claro que sí. Incluso vienen las parejas juntas a operarse. Una por ¿Cómo? Otro. Uno un día y el, el paciente masculino al otro día. Mi no, amor, y vámonos, agarra todo de la mano. Si no vamos a dejan, no. Correcto, la esposa primero y después ellos del segundo día. Doctor, y, y déme esta orejita. Uh -huh. Y son los hombres, eh, como le decimos nosotros, se asustan. ¿Cómo, cómo, se, cómo ay, se.? Ay, ay, los se no, 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 ay, ay. Deben ser mañoño. Sea honesto, doctor, eh, no, no. defienda. Yo oye, imagino oye, el de su oye, género, pero doctor, sea honesto. Lo que va, incluso aguanta mucho más el postoperatorio, menos quejas tengo con ellos. ¿Cómo? Realmente, pero doctor, los hombres no aguantan un, un una parto. Una gripe, no, una, una gripe. Parto no, lo, no, pero hay algunos que sí que se portan muy, muy bien. Y ya, lógico, con los avances que tenemos, la bombita del dolor, que ya lo brinda eh, el anestesiólogo. Sí, Alina grito. tuvo por aquí, ah, me explicó yo, yo súper bien. Y entonces ya eh, ayuda, facilita muchísimo, junto con los otros fármacos que le brindamos okay. al, al paciente en el Existe una diferencia uh -huh. en el proceso de recuperación del hombre y la mujer. Por ejemplo. Yo, vine, yo voy con mi pareja agarradito de la mano, sí. dando besitos mua, 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 que voy para cirugía. Eso bueno. es, cuidado si tú quieres involucrar al productor, no lo dudes. Sí. <laughs> Eso Entonces, es. Entonces, llegué de la mano, sí. existe una diferencia o en la prescripción o en el postoperatorio Bueno, la mujer necesita más masajes, necesita menos masajes, más medicamentos. ¿Cuál es la diferencia? No, realmente el esquema es bien parecido. A nivel de medicamentos postoperatorios más o menos la misma cantidad de días con relación a antibióticos, eso los anticoagulantes que le colocamos, eh, los masajes por igual. Por ¿Cuántos menos, masajes regularmente muy llevaría? Cada un... cirujano tiene, ¿Tiene su, su... Librito, claro. claro. Importante siempre decirlo, ¿verdad? Eh, pero por lo general yo le pido... Al paciente, masculino o femenino, de 20 a 30 masajes. Lógico. Pero no todo aquí va... todos. No, por lo general, la paci... el paciente o la paciente va a durar dos semanas máximo aquí, tres semanas. Como mucho. Eh, como mucho. Después se tiene que ir. Entonces, realmente comienza unos 10, 15, hasta 20 masajes aquí y complementa afuera en el país de origen. Bueno, ¿no? yo ¿no? le puedo ¿Qué? decir que yo me di como 60. Sí, realmente. Yo me di como 60 masajes. Al final la masajita me dijo, yo creo que ya, que ya está bueno. Sea, Buen yo ¿verdad? creo que ya está bueno. Okay. Eh, por cierto. Besos para María Caminero, que fue mi masajista, mi masajista estrella. Ya claro. La verdad que con aguantarme fue suficiente porque la tenía loca. La llamaba cada un minuto. Y mira, y esto, pero sí. llegó un momento que yo iba como por 60 o 70 masajes. Claro. Y me dijo: eh, Yo creo que ya. Sí, o sea, claro. que, ya está bueno. que ya está bueno. Doctor, se entiende, se entiende. ¿usted opera mucho eh, postmariátrico? También. Eh, me llama muchísimo la consulta. Eh, pacientes lógicos que ya tienen un año ya de operado una manga gástrica. Eh, que entra ya la consulta sabiendo, porque ya la paciente o el paciente se entera bastante vía Instagram, las redes, sí, que tiene you. que esperar el tiempo adecuado para poder operarse una cirugía plástica después de la postvariatria. Y una pregunta, doctor: un paciente postvariátrico, ¿cuántos rounds usted cree que puede necesitar para claro, llegar a esos resultados? Claro. Y si ah, se sí. puede hacer six-pack. Claro, entonces, varios rounds es lo primero que hay que explicarle al, al paciente. ¿Por paciente dónde comenzaría usted? ¿Por claro. las mamas o dónde? Siempre me gusta comenzar lipo 360 abdominoplastía y transferencia de grasa por lo general comienzo ahí estirándola bien área abdominal haciendo de su buena lipo transferencia después de ahí brincamos esa es una cirugía un, un paréntesis un sí. ah, correcto. El, el, el hombre lleva reparación muscular también en una también. No, no parto to, to, doctor to, todo va a depender ¿eh? no porque eh, el paciente masculino no puede embarazarse lógico no significa que no podemos hacerle eh, la sutura a los músculos rectos ¿Por qué bueno, podría, doctor, un, pa, un paciente masculino necesitar claro, una, una reparación no, Bueno, uno cuando abre la cavidad abdominal, uno comienza a ver, o bueno, cavidad abdominal, mejor dicho, no, cuando uno levanta el colgado abdominal, Ajá. que chequea la musculatura, a ver cómo está la poneurosis, todo lo demás, uno palpa, toca, ve qué tan firme está. Eh, y muchos pacientes sí, realmente tienen una diástasis abdominal. No porque, lógico, eh, tuvieron un embarazo, sino porque el pérdida de, sobrepeso. de peso, sedentarismo, eh, sobrepeso, cargando, dependiendo del de trabajo que llevan muchas cosas, muchos factores diferentes, desbalances hormonales que pueden llevar a esa eh, musculatura abdominal estando un poquito eh, floja con un poco de diástasis. Ok, okay. Pues, sí. qué bueno saberlo. Sé que los hombres no lo llevaban, pero bueno, aquí nos dice el doctor que que los, los claro hombres que sí. se le aprieta, se terican, se cortan y después <laughs> salen con <laughs> sus six pack. Así mismo. Lógico, ese primer round cuando estamos hablando de abdominoplastía no estamos haciendo ningún tipo de marcación no, abdominal. No, 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 eso es un segundo eso round. Eso es segundo. Porque usted, o sea, notó, usted no toca el abdomen del hombre Correcto. cuando está haciendo la abdominoplastía con lipo. La no es ideal liparla, o sea, lo que es el colgajo que uno levanta como sufre un trauma tan grande tener que levantar para hacer la sutura, la aplicatura de los músculos rectos. Entonces uno lo que hace es que eh, evita lipar toda esa zona. Lo deja por un segundo. Sí, doctor, pero mejor. yo le voy a decir una cosa. Si ya yo era obeso, sí. tengo piel y voy a terminar con cuadrito, yo entro dos y tres veces al quirófano es, sin eh, problema. No que dejar, no que, la mayoría sí lo hace principalmente hablando de los postbariátricos. Entonces usted me dice, doctor, que el primer proceso en un paciente post-bariátrico masculino sería... La abdominoplastía, reparación de músculos si lo necesita, sí. liposucción y transferencia de grasa si bueno, la quiere el paciente. Okay. Vámonos a, la, a las mamas. ¿Necesitan o lo requieren o buscan los, los pacientes masculinos? Transferencia de grasa a los glúteos. Sí, lo busco. Lógico, depende del perfil. No, pues ya yo no voy a operar. Ya el productor te jodió. Ay, no, mire, doctor, yo no tengo. Yo no tengo. Eh, cuando, yo digo que cuando yo llegué a la repartición de Narga, la puerta la sí, habían sí. cerrado. Pero, pero, te pero antes los sé, no. Eso fue por <laughs> No, te pero te no aquí. Es que, pero, sí. pero, yo como que un hombre como que tenga más culo que yo, como no, que porque no. Es no, es algo no. lógico, proporcional. Ay. Por lo general O tiene una menos diferencia, una diferente forma. Claro que sí, claro que sí. Ah, no es con. No, no. Ellos dependen mucho. Le van a, la mayoría que llegan al consultorio me van a decir, mira, eh, quiero un perfil completamente masculino. O sea, nada de transferir grasa a las caderas que las mujeres lo buscan. Mm, no sé, bueno, ya. Eh, quiero los glúteos un poco aumentados, pero que todo parezca, Luca. Como que fue o sea, o sea que la lipoinyección para glútea para un hombre es diferente que para una mujer. La técnica. Por, podemos moldearlo diferente, darle una diferente forma. Y lógico, como nosotros, por lo general, no hacemos unos glúteos prototipo para toda paciente sino que tratamos de buscar la anatomía de cada paciente eh, darle el volumen proyectarlo, que vaya completamente de acuerdo al cuerpo de la paciente pues en el paciente masculino también misma es cosa, lo mismo claro okay, que sí. eso Bien. eso es muy importante porque ahora bueno eh, hace unos días posteé un video uh -huh. sobre las pacientes que ahora están buscando reducción del, de, glúteo. De, del glúteo, sí. ¿Por qué? porque se lo pusieron desproporcional, porque lo que querían okay. era verse como las Kardashian, porque querían ir por una tendencia sin mirar lo que es su proporción, sí. que cómo está su tórax, cómo tiene, tiene de cadera o qué tiene de, de pierna, piernas, que es muy importante. Usted con una piernita, por ejemplo, yo te yo con un con un para atrás. Sí. No, no, eh, no yo lo ten, tengo, pero, yo, pero moderado. Yo me voy para atrás, yo creo pum. No, es la fácil. tendencia hoy en día es todo mucho más pequeño. Más, ¿eh? Todo más natural. Sí, más y déjame gente que me gusta más. Sí, estoy estoy más muy delicado. feliz porque se ve, se ve un trabajo más delicado. Claro que sí, un trabajo claro. como, como delicado, como sí. el trabajo que usted hace. Claro. Que hace un trabajo delicado que nosotros estamos hablando de hombre, de marcación y demás. Sí. Pero que yo no puedo dejar de preguntar al doctor por esa mini abdominoplastía. Porque usted correcto. hace. A mí me ha mandado muchas, sí. De esa cicatriz corta. Esa, ese, ¿qué pasa con esas pacientes cuando necesitan cicatriz? Cuando necesitan, eh, cuando Entonces, la mínima diferencia de la abdominoplastía clásica, sabemos que es un corte mucho más pequeño, un poco más grande de la típica eh, cicatriz cesariana, cuando la paciente se hace. Por lo general, la paciente ya viene con esa cicatriz de la cesárea y pregunta, doctor, ¿va a ser más o menos de este tamaño? <laughs> sí, un chinchín tal vez más larga. Eh, logramos hacerlo. La paciente va a tener solamente un exceso de, de flacidez cutánea debajo del ombliguito, una leve barrillita que no llevaría, eh, lleva aplicatura. pero solo abajo, ah, solo abajo del ombliguito. Para pero abajo, ese es para no la no paciente que solo necesita correcto. la mini, correcto. No es porque mini. se la pida, no, 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 no porque no, a él no. le llegan muchas, por lo que yo veo en, la, en, en su Instagram, sí. muchas pacientes que necesitan esa mini que tienen ese esa, esa, esa cicatriz bien corta y bien, bien abajo, cortica, delicada en el. Área del bikini, bien escondidito. ¿Y claro. qué le dice usted, doctor, a esas pacientes que sabiendo que necesitan una, una abdominoplastia completa, sí. insisten que sea una mini o que no quieren abdominoplastia? Correcto, sucede muchísimo, llega muchísimas con esa mentalidad. Incluso hay algunas que me dicen: Mira, yo sé que me toco, pero no la quiero. Entonces. ¿Por miedo a la cicatriz? Por miedo a la cicatriz, siempre es eso. Entonces uno primero trata de convencerla. Mira, la cicatriz, aunque sea más larga, te quede extremo, extremo, el resultado va a quedar mejor, vas a tener un abdomen más firme, más plano, eh, mucho más terso. Ellos, por lo general, aceptan, porque no quieren dudar nunca de la palabra de uno. Uno trata de convencerle, le abre los ojos, le, uh -huh. dice, le dice: Mira, esto va a quedar mejor así, y por lo general logro convencerla. Ahora, hay pacientes que están. Que no. Cuadra. Y, que no, y, que no. ¿Y, y qué usted hace con esa Por paciente. En general, que no. le digo, pues entonces no puedo operarla. Okay. Bien? Porque eh, después, ¿qué pasa? La operas, el mal resultado termina saliendo, y ella siempre va a culpar al cirujano plástico. Eso entonces, sí es verdad, porque de una vez dicen, usted fue permisivo conmigo, usted me dijo que sí, y ahora y yo pensé, claro. o yo no sabía. Sí, sí. Entonces, eh, es un saqué un poco al doctor, pero mire, yo vuelvo ah, lo traigo. Vamos. Entonces, <laughs> en el en el hombre, sí. ¿cuándo se hacen las mamas? Entonces, también súper común, porque tenemos la, la cirugía de la ginecomastia súper común. Eh, nosotros por lo general, si es un grado leve, poca glándula mamaria que tiene el paciente masculino, podemos liparlo o simplemente abrir a través de la areola, retirarle la glándula mamaria y caso cerrado, no hay ningún problema. Ahora, hay pacientes que realmente tienen mucho, las mamas están grandes. Hay mucha glándula y realmente tenemos que hacer un levantamiento mamario, como lo hacemos en la ¿Le mujeres? importa a los hombres eh, la cicatrices? Por lo general le importa menos, y ya que tienen esa zona, por lo general, con bastante pelo, eh, que cubren un poquito se más de Muy, buena, está muy mucho buena. Más, eh, o sea, Es verdad, porque eso, los hombres lo tienen lleno de cabello ahí. Mm. Nosotros somos que estamos... diga, la que cicatrizamos bien, vamos de robo, pero la que cicatrizamos Correndo. feo, necesitan un poco de, de tratamiento, pero sí, es verdad, no bien. había pensado en eso. Los sí, hombres... Tienen esa ventaja. Eh. Tienen esa Aunque ventaja. la mayoría hoy en día también se afeitan o, o se... Bueno, pero va. si yo tengo la cicatriz, bueno, ya me dejo mi pelito colo. macho claro, masculino claro, ahí. Ah, pero interesante. Muy bien. O sea, doctor, que el hombre, atención hombres, sí. si usted tiene una protuberancia, se podría protuberancia, decir ahí en sí, sus mamas sí. que quizá usted se siente incómodo y a usted le gustaría estar como flat, aquí tiene una También opción para consultar y saber que usted tiene, que usted puede ir a, a cirugía. Es muy traumática, doctor, la para cirugía. Para nada, para nada. Bueno, eh, parecido a cualquier levantamiento mamario que se hace en las pacientes eh, femeninas. A mí no pero, me dolió. Exactamente. Es como incómodo por, porque tú por tienes que estar general, así pero Exactamente, después... uno le exige al paciente o la paciente que los brazos pegaditos, nada de estar los primeros días peinándose el cabello, muchísimas llegan con trencitas ya colocadas en, uh -huh. en sí, la sí, cabeza. Sí, porque si, saben le, a si lo me toca una como yo, que me paso el día ahí sí, tocando, sí, sí, no. que diga, yo fui buena paciente. Claro. En mi caso yo me cuadré ahí y ni sí. para levantarme la cama, me había que levantar, me parece una princesa, creo que me puse, yo me puse de... La princesa, aquí. La princesa, la verdad. Ay, sí, yo le decía, no me puedo mover, claro. no puedo hacer nada, pero era cuidándolo, era cuidando. Doctor, era muy, un muy hombre que, que, se, que se haga una reducción de, de mamas, sí. ¿cuánto tiempo debe de durar eh, en reposo? Bueno, ideal, so, a mí me gusta el número tres semanitas, con relación a los eh, a lo que es levantamientos, reducciones mamarias, ese tipo de cirugía, me encanta, el, eh, eso tener esos días de base y, este y una pregunta que no hacen que escriben es que los pacientes escriben mucho y preguntan mucho eso tengo no soy yo no soy yo que lo claro. pregunto ni Laura un <risa> hombre <laughs> cuando puede ah, cuando el hombre puede darle ahí ching primera chin, cosa chin. que deben de saber cuando ya me llegan a preguntar eso en el consultorio es porque ya lo han hecho <laughs> Eso, o sea que ya preguntan, siempre, ellos, preguntan tal. Sí, sí, preguntan tal. Ese es la pregunta antes de preguntar. No. ¿cuáles son los medicamentos? Doctor, uh -huh. ¿cuándo yo puedo? No, lo que sí, pasa verdad, es que bien. ya cuando el, fueron y vieron que le dolió, que le molestó. Sí. Doctor, entonces ¿cuándo no, es? Eh? Porque no, porque si, claro, exactamente. En el hombre debe ser más difícil. ¿Por qué? Porque el hombre regularmente trabaja un poco más. Sí. Que la mujer, y además. ¿Cómo así que trabaja? ¿Qué, qué tú te refieres? Trabaja yeah. más, se mueve más. <laughs> no te va a hacer. Sí, <laughs> que hacer <los> detalles, <laughs> sí. Entonces, trabaja más que la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que también su masculinidad le va a decir que, que no me puedo mover, no puedo hacer nada. Yo le digo 45 días, por lo menos, y comenzar siempre al paso. Ya los 45 días, la mayoría de mis pacientes pueden comenzar un cardio leve, está bien. Y eh, con relación a tener relaciones. 45 Cuatro. días, doctores no, no. Eh, no, pero pero, pero, pero que se pierdan los matrimonios. 45 días, que me aguarden. Que, que, que me aguanten firme, ¿eh? que me aguanten firme. Nada eso, es no, firme. Eso nadie lo cumple con razón, que lo dicen después. Bueno. Porque ajá, que. Aquí estoy yo analizando, <laughs> eso tiene que ser fuerte. Doctor. Tiene que ser fuerte, pero que aguanten firme, señores. No va <laughs> vale la pena. Es peor tener un puntico que se le abra, una sensación, ah, sí, por estar sí. adelantándose las cosas. Entonces, llévense. Se, se, se le ahí. abren puntico a los hombres también. también. Oye, los hombres tienen una piel más fuerte. Como más durita. Más firme, claro que sí. Más claro. firme, o sea que es eh, por los regular. Sí. Los, los puntos, por lo menos en la mamá, a mí mm. se me abrió uno porque la mam la piel de la mamá mm. es un poco finita. como mm. finita, uh, El sí. hombre no, el hombre tiene como una. Sí, pero por ende por también, como son tan firmes, cualquier movimiento por lo general, los hombres son un poquito más bruscos. Son todos Ahora, sí. <risa> <risa> no todos. <laughs> <me acabo> <laughs> a es paciente. que yo soy no, muy, muy, no, muy imaginativa. Pero no, no, no estamos hablando de los pacientes. La, pero los hombres regularmente privan en que, es yo yo supuesto, <laughs> <laughs> no, yo empecé el gimnasio sí, en esta semana, sí. ¿verdad? Ya me llevo café, ¿verdad? Bueno, y okay. yo empecé el gimnasio en esta semana, y ya yo tengo tres días de gimnasio, y okay. mi pareja eh, no sí. dice, no está yendo al gimnasio conmigo. Okay. Yo bajo todos los días me pongo mis ropa, me hago mis fotos, mis videos, perfecto. Cuando ve que bajo vamos por tercero, cuarto, quinto día, me dice, mm. ¿a qué hora es que tú vas a bajar? Y digo yo, ya casi voy a bajar. No, para acompañarte. Yo, está mm. bien. Cuando llega, lo primero que hace, yo estaba mala de la risa, yo, Tú empecé una caminadora lento, uh -huh. ¿verdad? Yo lo pongo ahí lento, calentando, claro, claro, y él empezó sea. trotando. Ah, Explotado. Sí. De cero a cien. Yo, te, yo, yo tuve un Pero, ¿no? pero para empezar rápido, sí, 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 sí. después, pero no le digo nada, después lo veo que yo para la pierna le pongo entre 60, máximo 90 libras. ok. Él le puso como 400 y Yo te vas a morir. No, te va a al, al otro día, qué bueno. En la esa. mañana me dijo mi di pierna me, es me, difícil. Me duele. Claro, es al Porque otro regularmente, día. Por, a eso es que me, me refiero: que el hombre quiere ser más fuerte que la mujer, quiere hacer más cosas, claro. levantar cosas. Te voy a decir lo siguiente: el hombre se cuida, el paciente masculino, postoperatorio, se cuida más. Que la paciente es que es los hombres le tienen como miedo es por eso yo creo que tienen más miedo ah. a que pase algo ah, que ah, realmente son más tranquilos se pues queda más vamos, miedo, queremos pacientes masculinos entonces. este es el momento de invitar a nuestras pacientes que si ustedes tuvieron alguna historia déjenoslo saber ahí en los comentarios claro. ahí abajo bueno, o algún sí. hombre que sí. se puso a inventar y se rompió un punto déjenos saber para oh, nosotros después oh, contárselo a, a doctor o oh, si su, usted cree que su pareja está pensando en hacérselo cuadrito tiene alguna duda o pregunta vaya ahora Ahora mismo, arroba sorgi Cordinero, nos manda un DM claro, y bien. yo le prometo que su pregunta se la voy a mandar al doctor. Doctor, mire, esta, esta paciente quiere tal cosa, está preguntando esto. Para que Yo respondo de una vez. Cla yo sé, yo me soy consta. Fácil de ¿eh? ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros queremos siempre es que ustedes tengan la información correcta de mano del cirujano claro. plástico. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos garantiza que usted va a tener una, una respuesta correcta por un, una persona certificada, que no va a ser que, que, que María estaba lavando ni de mí misma a veces. Yo trato, pero yo, cuando yo no sé algo, yo pregunto, doctor, ¿le esto? Yo pregunto claro. y a veces cuando tengo eh, cambios, doctor, ¿esto y esto es posible? Sí, no. Ah, ok, pues perfecto. No, no y... Porque yo no, yo no soy cirujana. Exacto. Con el tiempo no ha aprendido. Yo te puedo decir, mira, cosas normales, sí, pero sí, cada sí, vez claro. que hay algo raro, tengo que consultarlo con Uno va afinando persona. el ojo sí. con la experiencia que va tomando eh, en los años. Sin embargo, nosotros como coordinadores tenemos una comunicación inmediata y directa Directo. con nuestros cirujanos claro sí. y estamos siempre actualizando todo. Todo siempre. es que se lo Que nosotras no. Yo, nos, los coordinadores no fueron a la universidad a estudiar eso. Yo hice una Exacto. especialidad en Estados Unidos, pero la especialidad de lo que ustedes hablan es de manejo correcto y servicio al cliente, no de medicina. Exacto. Entonces. Tú no agarraste la, la primera de, cánula. La, ¿qué? Y de, de, de Ah, sí, no, no. Yo creo que sí. Que ¿A de, una foto. Una foto Dile. yo una vez me tiré. Tengo que bela, esa la foto, A una foto, bela. pero no, 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 nada que ver. Entonces siempre. El que estudió fue que estudió es Correcto. el que sabe. Ese es el que sabe. Entonces, doctor, volviendo a las cirugías. Correcto. ¿Cuál otra cirugía se hacen los hombres que mm -hmm. no solamente son de abdomen? ¿Por qué? Porque los hombres también pierden peso, los hombres también necesitan, eh, me imagino que... Cirugía, face, lift, sí, claro fa que face sí, claro que sí, lifting facial. Y rinoplastía, ¿se hacen También, los se hacen bastante. ¿Usted sabe? trabaja cara, mucha cara? ¿verdad? No, yo estoy más en el contorno corporal, ¿eh? Por lo general lo mío es el día a día, mucha lipoescultura, lipoabdominoplastía, eh, las mamas, levantamientos, o sea, aumento, reducciones mamarias. Ya lo que es lo que yo no acostumbro a hacer todos los días, ya se lo voy dejando a otro colega. Okay. Te recomiendo, tengo muy, colegas muy, fenomenales. Muy. Entonces me llega una cara, una nariz y lo estoy pasando. El caso ¿Está bien? Y eso eh, es lo ideal. Eso, ¿Por qué? Porque claro. eso, eso habla de, de su responsabilidad. Claro que sí. Si claro yo no sí. sé de algo, sí. lo ideal es pasarlo, porque al final. Eh, inventar en la cara a veces es difícil es difícil y complicado ojo yo en Brasil vine con la mentalidad de que quería hacer nariz y quería qué pasó dar... aquí no hay todavía no hay ese público. volumen eh, de pacientes buscando hacerse una rinoplastía. entonces yo operaba mínimo seis caras a las eh, seis narices a la semana allá en Brasil, y vine con esa mentalidad que solo quiero operar o darme a conocer por hacer rinoplastia aquí. Cuando llegó aquí, que cuando vio que no había pacientes, aquí, se le olvidó. ¿Cómo que ejemplo. no? Pero yo estoy aquí, mire, mi nariz es torcida, sí, doctor. Pero ¿Ya he visto? Tío ¿Sí no es torcida, ¿verdad? Un poquito torcida. Sí, pero sí, yo, me yo, <laughs> yo le yo <laughs> dije a ella lo que tiene que hacer y claro. nunca se llevó de mí. ¿Y qué, qué era eso? Yo le dije que se pusiera un arete de aquí hasta aquí hasta que la enderezara, ah, para, que se <laughs> para que se jalara. No se llevó <laughs> mi de escuela, mí. ¿eh? <laughs> Aunque yo ya oye, va a ser más rápido y más fácil, llamar a un colega cirujano plástico que le resuelva. Que, le, eso, que me cheque esa nariz. Claro, claro que sí. Yo siempre he tenido, pero me da como miedito, doctor, esa no, cirugía. No, nada de miedo ya. O sea, ay, oye, que, ustedes que, están en este mundo, saben de los médicos capacitados. Ay, doctor, es que entramos a uh, un en quirófano ay. y andamos estaba con un martillo. ¡Quincan ah, quincan! Sí, King King mira, <laughs> doctor. Hay que ay, ay, Pero no. realmente fue con un otorrino. Fue un otorrino que estaba Me... operando a mi mejor amiga sí. y yo salí frustrada de ella. Yo dije, ¿Por qué? Wow. Porque viste la cirugía completa. Yo vi martillo. la cirugía completa. Sí. Le sacaron un poco de cartílago de aquí, mm -hmm. le metieron aquí, le enderezaron como con, con un con un sí. Un Sin pero, También, pero, pero para, quedó muy bien. Sí, yo por lo general, yo, mi esposa Otorrino también, y he entra, hemos entrado en cirugía junto de nariz. Ella haciendo la parte funcional, lógico está, y después ¿Y yo. usted la parte usted, estética. Usted. Ah, pues mire, o sea, usted más ten, para adelante, sí. eh, porque Porque esa paciente que usted está haciendo lipo, sí. en par de años van a estar cara. Ah, no. O sea, ahí hay que, ahí hay que es un trance lo, lo, Sí, claro. Los años van pasando. Los años van pasando. Pero quién sabe, a lo mejor en un futuro vuelvo de nuevo con toda la rinoplastía, porque realmente es una cirugía bonita, delicada, y a mí me encanta, a mí me encanta hacerlo. Qué bueno. bueno enfóquese doctor por nosotros para el futuro gente, porque, porque ahora con tarde. esa con esa lipo que la hace ahora estoy concentrado con mi lipomarcación con los cuadritos lógico en las marcaciones también con la paciente femenina verdad que no claro. es el famoso six pack pero sí eh, delimitamos más cómo niña, cómo alba. cómo se cuál, cuál sería la eh, ya yo sé que los hombres llevan su six pack sí, ahora claro. las mujeres no llevan six pack no, cuál correcto. sería la cirugía de Marcación abdominal en, en mujeres, en mujeres ¿y ¿cuál es la diferencia? Entonces, en la de mujeres es un poquito más delicado. No estamos buscando realmente resaltarle los músculos rectos abdominales. Definimos un poquito más la línea alba del medio, también de, del Se da abdominal. La línea de aquí. Correcto, algo mucho más delicado. Y hacia los laterales también le marcamos. Entonces, eh, es mucho más delicado. La paciente femenina tiene que ser así, una silueta más delicada, eh, más fina. Eh, lógico, la hacemos... Eh, la lipo 360 en el área abdominal, flancos, y aprovechamos, espalda alta, espalda abajo, pero hoy en día también estamos consiguiendo es resaltar lo que es la musculatura femenina, lógico, no tanto como, como la, la parte de aquí. Claro, exacto. ¿Y, y los brazos, doctor, eso se puede. También, también. Todo ya hoy en día se le puede dar mucha definición, incluyendo los brazos, hombros. Estamos, cuando hablamos de brazos, bice, trice, eh, sí, hombros. Sí, Que yo bien. veo que se están definiendo. Aquí. Claro que sí. Hoy en día ya existen hasta prótesis para los biceps, para los tríceps, eh, Ya sabemos las pantorrillas se tienen. Las pantorrillas sí. Pero hay eh, prótesis e implantes para todo. ¿Y, y, ¿Y cuál ya? es la la, el proceso para mantener, porque yo me yo entiendo que la cirugía, tanto en hombres como mujeres mujer, sí. de marcación abdominal, sí. es como un te adelanté, pero ya de ahí para allá usted claro. no la puede. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en ese momento? No, no, no. Ah, lógico, lo primero es antes que el paciente lleve un, un estilo de vida medio fit. Eso es lo primero. Eso es lo ideal para el paciente que está buscando los cuadritos. O porque sea. Muchas veces llega un paciente en sobrepeso, Ajá. una barriguita, está para el abdomen. Lo primero que le dice eh, la marcación no es para usted eso es lo primero, y segundo después que se hace la abdominoplastia, que mantengan el ritmo de hacer ejercicio vida saludable, no una buena dieta nada de, ya me, ya o sea que usted me está diciendo doctor que no todos los pacientes son aptos para hacerse una abdominoplastia una, no, una, marcación, una, marcación, una marcación abdominal, abdominal perdón una marcación abdominal correcto, tiene que tener un índice de masa corporal bajito, ¿a qué usted le llama bajito? bueno, ideal es 30 o menos ¿eh? ¿hasta en hombres? Sí, hasta en hombre, ah. hasta en hombre, que el índice de masa corporal, que el cuerpo vaya eh, o la altura vaya de acuerdo al peso. al peso. Está bien, lógico que hay pacientes 32, 33, 34 que han conseguido unos resultados espectaculares. Uh -huh. ¿eh? Pero no a eso depende de cuadrado. Es cuadrado. Me imagino que eso depende de dónde está localizada esa grasa. ¿Dónde o, está? Si realmente el paciente hace algo de, de ejercicio, qué tan tensa está la piel. Además, yo digo está, que hay pacientes como eso. yo sí. que, pesa, que los huesos pesan mucho. Pues yo, aunque te flaca, tú peso mucho. Oye, no. yo estoy y como quiera, peso. Calidad de la piel también va a afectar muchísimo el resultado. Mm. ¿Qué tanto puedo ver que va a retraer esa piel después de la lipoescultura que le vamos a hacer o la lipomarcación? ¿Y cómo usted la sabe, la doctor? Tocando bien. Toque ahí, claro. venga, toque la piel bien que la... Ver. ¿Es buena o es mala? Laura la, la está bien, hora está bien. La está bien. Que que... No, vaya, vaya a ver, doctor, no, está yo, gran y, poder No, no, también. Es buena. Igualito, igualito. Y no voy a decir lo contrario. La de es un poco más suave. Es como finita la piel. Más finita, es un poquito más finita. Ah, no, Es la la eh. eh, un poquito más. No, no, más no, yo más, tengo. No, así de hombro la tengo yo. que no, estamos en el gimnasio. No, bueno. Doctor. Ah, pues por yo, eso es que Laura te lleva una leve ventaja. Ah, tú ves. Pero, pero en pero el momento gimnasio... una semana, doctor. <laughs> si le, si le es, yo fui ayer al mirador y caminé 5 kilómetros. Excelente, excelente, ¿no? Por ahí comenzamos, ¿eh? verdad Entonces, doctor, <laughs> las pacientes o los sí. pacientes en general que ya tienen un proceso sí. eh, necesitan un mantenimiento ahora para poder entrar al quirófano. Sí. Es lo mismo, o sea, en hemoglobina en preparación, en Doppler, uh -huh. en neumólogo. ¿Es lo mismo para hombre o mujer o esto varía? Es lo o mismo. O qué usted, lo ¿cuál mismo. sería el protocolo que usted hace para una paciente poder operarse? Ok, es lo mismo tanto para el paciente masculino como femenino. Igual hemoglobina tiene que estar alta, es lo primero que Que usted le pide, los hombres A regularmente hombre. tienen esa hemoglobina pura, alta. ¿no? Depende, varía, es que varía, tenemos todo tipo de pacientes que nos llega ahí. Entonces hay algunos lógicos. Eh, lo van a tener más alto porque los pacientes masculinos en sí lo tienen eh, más, más alto, alto más la mayoría alto. de las veces. Ahora, hay pacientes que nos llegan borderline 12, eh, que estamos, oye, mira, comienza a comer bien. Te quedan unos cuantos días, comienza a alimentarte. Bebete tu hierro. Sin... ¿Eso, Eso no es como una alimentar. vagamundería que un hombre llegue y diga llega con anemia, doctor. Bueno, Pero eh, que hay los que hombres... ver, porque a veces hay muchas y... condiciones que no dejan que esa hemoglobina suba. A ah, menos no, que sal... no sea por una comodidad. Claro. Porque, por ejemplo, las mujeres, la mayoría eh, en, ese, en, en, un, en un, durante una etapa sí. tienen anemia. La sí. mayoría de mujeres, ¿verdad? Pero las la mujeres cuando vamos para cirugía nos preparamos, nos bebemos nuestro hierro, sí, nos bebemos. a comer mejor? Claro que sí, toman todo. ¿Qué usted le recomienda a las pacientes antes de? Bueno, lo primero es, la mayoría viene de afuera. Exactamente. Tenemos un un flujo de afuera. Uh -huh. Entonces, lo primero que yo le pido, porque muchas veces, la eh, mucha gente le comienza a decir, mira, comienza a tomar tu hierro, yo le pido un hemograma, hazte un Empezar. simple CBC, que es el Complete Blood Count allá de Estados Unidos. Sí. Por lo general, o si no en España o en Europa, donde sea que estén, que piden un simple hemograma. Vamos a ver los valores, a ver si hay que comenzar a tomar hierro. Si está nítido. Mira, eh, va a estar cerca de tu fecha de menstruación cuando llegue la hora de cirugía. No, eh, que las mujeres siempre saben cuándo le va a llegar. Sí, sí, para Entonces, eso hay muchas aplicaciones. Exactamente. Ya. Tienen las aplicaciones hoy en día que ayudan. Entonces, si ella está bien y se hace el hemograma, no hay por qué comenzar con vitamina. Ayer no tiene ninguna condición médica. No hay por qué. No hay por qué que llegue, simplemente. Ok, perfecto. Ahora. Paciente que está, se hizo el hemograma ya, que es lo único que le pido, si no tiene ninguna condición de base, ya si eh, sufre de la tiroides, si sufre de la presión, pues entonces vaya a ver el cardiólogo, vaya a ver el endocrinólogo, el endocrinólogo. quien sea el especialista, y de ese su seguimiento, o su médico de cabecera, que allá muchas veces no tienen el especialista, sino sí, el, el médico, médico de cabecera, cabecera, que ya controla todo. Eh, entonces, eh, no tiene ninguna condición, hemograma, todo bien viaje Venga. para acá, ahora está anémica comienza a tomarse su pastillita de hierro eh, lógico, y todo confirmándolo y buscando la recomendación del médico de cabecero, el especialista que tiene allá o sea, no es que van a comenzar a tomar cualquier pastilla de hierro, o sea, busque el especialista el médico de cabecero, el que, el que sea el correcto para usted, porque hay varias sales ferrosas, o, o sea, lo ideal es que tomar el hierro que más le convenga al, al organismo para que realmente la paciente tenga un resultado rápido. Exactamente, y tratar de corregir, la, no solamente tomarse el hierro para la cirugía, tratar de corregir la causa de esa anemia antes de llegar al país. O sea, doctor, que la paciente, eh, me contacté con el doctor, me sí. gustó los precios, sí. me hice todo, ok, entonces ahí quiero ir en tres meses. Sí. Empezamos por CBC. Haga su CBC para confirmar Correcto. que todo está bien. Se hizo el CBC, está bien, pues sí. entonces vamos al siguiente paso. No está bien, pues entonces se toma su vitamina, se toma Correcto. su ácido fólico o dependiendo lo que su médico de cabecera le, le recomiende. Le Llegué al país, sí. cuando llego al país, ahí uh -huh. me hago. Uh -huh. Eh, ah, ¿Análisis? Correcto. ¿Cuál, la, ¿Qué esa, tipo de análisis? Sí, laboratorio. Es okay. lo primero. Cuando estamos hablando de laboratorio, hemograma que se va a repetir si no se lo ha hecho. Eh, estamos hablando de antivirales, que es importante. Eh, hay, Tiempo si no, coagulación. Hay, Tiempo entonces? de coagulación. Estamos hablando de la glicemia, el azúcar, chequeándoselo. Eh, estamos hablando de... Eh, aquí también igual hacemos la prueba COVID para ver cómo están los valores que el COVID sigue dando entonces todavía estamos exigiendo eso hay cirujanos que operan otros que no operan los portadores falsémicos, o sea que también hacemos las pruebas de, 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 falsemia. de falsemia opera usted a los a los que tienen rasgos no, no, de falsemia no lo no, opero no lo opero no antes operaba no es que me ha pasado absolutamente nada con eso pero uno se comienza a poner un poquito Por más más, pique. más pique. hay cirujanos que no operan diabéticos no hay, hay que, no que no operan con asma o asmático y uno opera usted pacientes eh, diabéticos, asmáticos, sí, mientras hipertensos. Esté, mientras esté controlado, sí, no hay ningún problema. Okay. Eh, hipertensos, operados, eh, asmáticos también y eh, pacientes que también sufren la tiroides. Mientras la endocrinóloga mía, lógico. Cada paciente que tiene una condición va a ver el especialista cuando llegue aquí. Si sufre okay. la presión cardióloga. O sea que si atención, aquí claro, se le va. No crean que aquí no se le va a chequear. Aquí le Todo vamos a se chequear. Se todo para corroborar y confirmar que todo uh -huh. esté bien. Entonces, doctor, usted menciona algo sobre la, la, las pacientes con rasgos de falcemia. Sí. Es cierto que las pacientes con rasgos de falcemia se queman más fácil. No, no, no. no. Eh, realmente qué pasa con las quemaduras. Las quemaduras tienen dos cosas Hay que, bueno son varios factores que va decidir si la paciente se va a quemar o no. Primero, los canulazos que recibe la paciente. Ok. Segundo, o sea, todos sabemos ¿La que la piel paciente, influye. Sí, la piel influye. Si es una piel más finita, más delicada, por lo general se traumatiza mucho más. Eh, pacientes fumadores también. Son pacientes que sabemos que tienen mucho más chance de quemarse. Por eso la importancia de la cámara hiperbárica que se ofrece ya en muchos lugares. Sí, aquí. realmente. Entonces, a las pacientes que sabemos que son fumadores, varias sesiones antes de y que continúen las sesiones de cámaras hiperbáricas después de la cirugía. Súper importante eso. Eh, pero realmente quemaduras hay que tener cuidado. Las can eh, la liposcultura que se le hace a la paciente, el uso de la faja. Eso le va a decir, ¿la faja quema sí. o no quema? También quema. Hay que estar encima de la faja todo el tiempo. Yo, por ejemplo, eh, en mis paquetes ofrezco, los masajes, los primeros 10 masajes, porque durante esos 10 masajes yo no solamente estoy viendo el equipo mío dando los masajes, sino que estoy viendo esos primeros 10 días, la cal, cómo está la piel. La evolución de la piel. La evolución la piel. de la piel, esos primeros días que son críticos, esos primeros 7 a 10 días para evitar una quemadura. Si Oye, yo, 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 yo le dije donde do, que yo estaba en el día de hoy haciéndome depilación láser Sí. y me, me encuentro con una joven que me dice... Que no sé si es lo correcto, pero bueno, voy a hacer el comentario. <laughs> que ella se, se le quemó la espalda sí. porque a los siete días de la lipo, sí. como la piel le quedó mal, ella se sí hizo un peeling. Ay, sí. vale, sí. Y le Ay, fue con todo. Eh, sí, puede pasar. Puede, puede pasar? pasar. Ella me dijo, yo le dije, un peeling. ¿Y sí. para qué tú te hiciste un peeling, mija, después de la cirugía? Si tú tienes siete días, uh -huh. me dijo, sí. Yo me hice el peeling. Y estoy seguro que ella no. Se lo preguntó a su cirujano. No, no, no. Y ella es... lo defendió. Ella no. me dijo, no, yo ni pregunté ni claro. nada. Yo vi la piel mal. Me ofrecieron en un spa cuando me estaba dando los masajes el peeling y yo le di todo. Súper importante preguntarle. Cualquier duda, cualquier cosa que está. pregúntale a su doctor. que ¿qué le va a responder de una vez? Entonces, doctor, como usted nos ha dicho mm -hmm. que la faja puede quemar la paciente, ¿cuáles son esas indicaciones que sí. usted le dice a la paciente para que no le suceda. Entonces, siempre es ideal comenzar con una faja mucho más de primera postura, que aquí lo hacemos por ley, eh, por lo menos en mi, en mi práctica, una fajita. Cuando me refiero a primera postura, mucho es que más, más suave, suave, claro, mucho más delicada, ya que la piel está eh, con un trauma quirúrgico. Entonces, duramos con eso una semanita, incluso, eh, después que lo cambiamos, entonces continuar viendo. Hay pacientes que, abdominoplastía, se lo realizamos y la paciente quiere demasiado rápido apretar apretas, la paja demasiado. Y a veces el colgajo se junta, básicamente hace esto. Uh -huh. Ah, yo lo evito como crea un hoyo. una quemadura. Uh -huh. Ay, el, mamacita. Entonces todo eso se puede evitar, pero es importante que la paciente vaya, porque hay pacientes que se desaparecen también. Sí. Eh, vuelven a las dos semanas. Ya eh, con no el problema. Con el problema. Entonces son cosas, detallitos que los primeros días se pueden. Un, una pregunta: la que cuando una paciente se opera. Sí. Eh, el uso de la faja incorrecta Incorrecto, es un problema. Correcto, es un problema. Claro sí. Una pregunta, las pacientes preguntan mucho por la tabla, sí ¿Es correcto ponerse la tabla inmediatamente? In ¿Inmediatamente no, o a los cuantos días? No, a mí me gusta esperar, lógico, que cierre la cicatriz abdominal, que por lo general tarde, unos 12 días. Varía mucho el paciente, 10, 12, 14 días, ya está bastante cerradita. A mí me gusta comenzar después que esté cerrada completamente la mini o la, abdom o la cicatriz me, abdominal total. Me llega algo a la mente. Sí. Entonces, doctor. Nosotros no queremos apretar porque queremos resultados. Mm -hmm. Y no, tengo que incluirme porque yo soy una que me puse, que yo creo que estaba como en menos 7. me dije en, en, en 7XX. Entonces, nos apretamos para el resultado. Sí. Ahora, si yo espero y me aprieto después, ¿voy a tener el mismo resultado? No, es algo que tiene que el cirujano tiene que irlo viendo, con, que tan apretada va la faja. Eh, y se le habla a la paciente, se le dice, mira, eh, te estás yendo con tantos días de evolución, se va a ir achicando la cintura, el abdomen se va a ir aplanando, vas a tener que ir poco a poco apretándolo, pero la paciente sabe que tan apretado tiene que ir una faja, porque ya los primeros días va viendo, junto con las masajitas, la terapia, Como las terapias, conmigo, cosas. qué tan apretado va. ¿me entiendes? Y si una vez que la faja usted necesita tres gente para que te ayude a la Queremos conservar? que ella respire, ¿eh? <laughs> siempre que queremos que el paciente respire. Y si una paciente se pasa de apretar con la faja, doctor. Eh, no lo he visto. Eh. Ya no. si la paciente eh, eh, tá, tiene dificultad, es la primera que... No, va ellos a son la primera que empiezan a aflojar. No, físico. se la pueden poner, pero los cinco minutos dicen, no puedo respirar. Yo porque. soy una... Que Entonces, quiero. ok. Entonces... Ah, volviendo, ah, eh, quería terminar con los exámenes que estábamos ah, ahí hablando. Ay, es que esto está porque muy nos quedamos solamente con las analíticas. analíticas. Entonces, rayo X, muy importante, tomografía de tórax. Y las evaluaciones con los especialistas, que siempre son eh, cardiólogos en mi clínica, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogas. Y eh, yo tengo una doctora que me hace los Doppler también. Hablando Porque de Doppler, Doppler, una paciente doctor que presente arañitas en las piernas, sí. ¿es una paciente que se le debe hacer Doppler? Sí, claro que sí. ¿Usted el Doppler es opcional o no, es obligatorio? En mi caso, yo a todas mis pacientes se lo hago. Okay. Realmente todas. una tranquilidad. es eh, una tranquilidad extra para mí hay, Así como hay cirujanos plásticos que hacen sonografía abdominal antes de, hay unos que no, yo, Doppler, a todo, Y la que me, la doctora que me hace el Doppler, me chequea las piernas, área abdominal, si hay una hernia umbilical, por ejemplo, que podemos resolver en una abdominoplastía, o si tenemos que estar conscientes de esa hernia para una lipomarcación, una lipo, ya estoy avisado. Eh, me chequeé hasta todo. Hasta ¿La corrige primeros. usted la hernia? si ¿sí sí, tiene. Claro sí, claro en la misma sí. cirugía. En la misma cirugía. O sea que eh, muchas veces la paciente quiere aprovechar. Y le decimos, mira, vamos a corregirte, aprovecha que estamos haciendo la abdominoplastía, Porque muchas veces ni saben que tienen la hernia ahí. Y uh -huh. lógico, es una cosa puramente estética, la mayoría de las veces. No causa ninguna, ningún problema a nivel de salud. Ahora, muchas veces no se ven el ombliguito, se quieren hacer la abdominoplastia, queda todo plano, se está viendo el ombligo y tenemos la hernia ay, empujando, entonces bueno resolverlo para que okay. no un liguito saludando ya tenemos aquí sí. lo, que, lo que tenemos que hacer antes, uh -huh. le pasa mucho doctor que las pacientes siempre quieren como agregarle algo para aprovechar la anestesia, claro que sí como claro por ejemplo, ejemplo la bichat okay. la, la bola de bichat o la bichectomía, la bichectomía lo hacemos bastante también bastante frecuente hacerlo eh, dentro del quirófano es cierto doctor sí. que el que se hace la bichat <risa> después <risa> lo va a necesitar dígame sí o no dice sí, que, que se cae la cara doctor ¿verdad? ay doctor dígame bien la cosa porque yo a veces quiero y después me mira me... De no necesita eso sí, muchacha quiero ver más. diga que se le cae la el... cara la entonces qué pasa ¿Qué, la bola después... de bichá, qué es una bolita de grasa básicamente que está aquí que, te que tenemos ahí que no ayuda. duda eh, entonces Juventud, ¿cómo sabemos que es la cara suya? La cara suya tiene juventud por la grasa que todavía tiene. Venga, va bueno de nuevo, Entonces, doctor. Aquí tenemos juventud. Díganos una mientras cosa. Más, no, no, el cuidado está lindo. Ay, el, Dios mío. No, no está bonito <laughs> para el doctor. El, el <laughs> doctor, hoy no. Yo, yo tengo la autoestima allá arriba. <laughs> Qué bueno, se con la <laughs> o hablar con un cirujano. Nosotros, plátano. la paciente Buchúa, doctor, sí. nos conviene hacer una, una bichotomía. Mira, si quiere, todo es aprovechar la juventud hoy en día. Entonces, paciente que realmente quiere una cara más perfilada, más fina. Realmente la bichectomía le favorece. Ahora, pensando en cuando uno va a envejecer un poquito más, lo que hace que una persona se vea más vieja es eh, la falta de grasita que, que se, se va, le va consumiendo cayendo. Durante, mientras más uno envejece entonces ya hay dos bolitas menos que tenemos en la cara ¿verdad? ¿Pero se puede corregir? ¿Podría yo después hacerme inyectarme sí, de grasa? Sí, claro que sí se hace muchísimo. Ah, bueno, pues si tiene solución claro, no, yo no, no, malo no. cuando no hay solución Claro, yo soy de lo que opino aprovechar el momento mientras tanto quiere ahora una cara más perfilada más fina? Sabiendo eh, un, lo que, te va, claro, lo que claro, posiblemente te posible. Aprovecha ahora después en el futuro también buscamos los arreglos en el futuro Ok, doctor Yo Pensando. Y sí. no podemos quitar un poquito de, de la bicha para que de, de bolita. perfiles, pero dejando un claro, chingo. Claro Digo yo, sí. para, no, para el futuro. Todo depende del caso, porque realmente hay pacientes que nos llegan con unos buches bien, oh. bien, pero bien, pero bien, pero bien grandecitos, eh, redonditos, que idealmente quitarle bastante. ¿Y la, ¿Y la papada, doctor? Pero eh, esa bolita uno la ve cuando la retira y puede quitarle simplemente una porción. ¿La papada se la pide mucho a la paciente? También, más que la bisectomía. Generalmente, va paciente que se va a hacer lipo siempre dice, doctor, ¿qué usted opina? Ay, esa, esa papada fea, esa foto y, sale una, horrible. Una, una aprovecha, sí. Esa foto eh, sale hay horrible. Hay pacientes que realmente dicen, doctor, yo no me puedo tirar una foto de tal manera, de tal ángulo, porque esa papada... Sale, porque sale, sale, porque sale. Doctor, una pregunta, sí. ¿se puede hacer una lipo de papada sin entrar al quirófano, algo ambulatorio? Sí, claro que sí. Tengo muchos colegas que lo hacen. Yo antes lo hacía, hoy en día prefiero hacerlo en el quirófano, realmente. ¿Por qué? Eh, es que Aceptia yo veo muchas promociones, Aceptia mucha gente haciéndose... Siempre va a ser eh, más, todo más seguro seguro dentro de un quirófano. O sea que el único lugar correcto para retirarse grasa o ponerse grasa o hacerse ese tipo de procedimiento es el dentro del quirófano. Lo más seguro es eso. Lo más seguro. Lo más seguro, ¿eh? No descarto, porque tengo muchos colegas y vuelvo y digo, yo también hacía procedimientos como la bichectomía, se pueden hacer en un consultorio. Lipo de papá se pueden hacer. Son procedimientos completamente porque ambulatorios. ¿Por ¿Le ponen el EP con el...? Eh. La bichectomía por ejemplo, eh, anestesia local. Anestesia. No ha, lo hacen no los lo dentistas dentista también. Lo ha, no deben de hacerlo, pero lo hacen los ah, dentistas. Ay, tratado. yo lo he visto, yo lo ¿Eh? he visto en internet. Pues, no, muchísimos lo hacen, está bien. Eh, Conozco sí. dentistas amigos que también lo hacen. Eh, pero realmente un proceso completamente estético que debe ser eh, hecho por el por cirujano, cirujano plástico. plástico. Y eso con anestesia local, por eso se puede hacer un consultorio. Ahora, nada tan seguro como un centro quirúrgico. Por si acaso. Por si acaso. Sí, no. por por si si acaso. acaso. Claro, claro le tengo una noticia ¿cuál es? pasó el tiempo ay pero espérate que no nos podemos ir sin esto mire lo que le envió a Rapi Pharma, doctor Azul, ah, Rapi sí me regalito. Me encanta su regalito me encantó, me encantó eso es un kit de primeros auxilios Ajá. doctor que tiene todo lo que usted necesita excelente la gente de Rapi Pharma, que es su farmacia por elección muy 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 bonito porque la salud no Perfecto. puede esperar Vamos ahí tiene ver, todo ahí. lo Vamos que usted ver, necesita que mire ahí Míame, hay eso me pasó y obviamente con un 20% mire, mire doctor eso es para la nevera de su casa Excelente para llamar Ahí hay, más rápido Ahí está. Exactamente. Ahí está todo. Ah, pues muchísimas <laughs> gracias. Bueno, no, doctor, mire, rápido, nosotros hoy este tiempo ha sido sumamente Paso rápido. Volando, sí. ¿verdad que que sí? volando, pero volando. yo creo que hemos tocado rápidamente casi muchos puntos de los que ustedes siempre tienen preguntas. Claro. Si aún te quedaron preguntas, escríbemela aquí. Escríbela, eh, mándala por DM, que nosotros vamos a tratar de siempre responderla. Obviamente, de la mano de un cirujano plástico certificado. Nosotros estamos más que agradecidos que el doctor Manuel Torreira, cirujano plástico certificado, que egresado de Brasil, el cual opera en CECIPLER, esté con nosotros en el día de hoy. Ya ustedes saben, si usted tiene alguna duda sobre el doctor... Escríbanos ahora. Y, y como ustedes son parte fundamental de este proyecto, sabes que la paciente, doctor, están locas, vuelta lo y sin idea con esto. Exacto. Con el Sorgy Podcast queremos mandarle un rico saludo y decirle que no dejen sus comentarios a Clausardo. Y Adri Cordones y Julisa Wax Makeup, que siempre están ahí pendientes y dejándonos sus cariñitos. Espérate que a mí me han mandado. Ah, pues Caroline Lausardo eh, y Mary García eh, son parte de las personas que siempre me escriben. Mencionen en el podcast, por aquí están ustedes, son parte. Así que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Gracias, doctor, gracias por mí. darnos sus conocimientos. Me encantó hablar con usted. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos. Bye.